En Marandúa Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez llegamos a la calle 17 con 28 en el barrio Santander, en el municipio de San José del Guaviare. Llegamos acá porque vamos a tener una entrevista con el señor Óscar Urazán, un líder comunal de este barrio, para hablar sobre el tema de las vías. En Marandúa Noticias seguimos escuchando a la comunidad. La denuncia que nosotros tenemos, la calle 17 con la carrera 28, es la siguiente. Cuando programaron la construcción de la calle 17 de pavimentación, nos dejaron a nosotros absolutamente por fuera, hasta el sector de la 28 pavimentaron nada más, como si los vecinos de la calle 17, hacia la, de la 28 hacia abajo, no pagáramos impuestos, como si fueran personas discriminadas, personas de tercera, cuarto, ciudadanos de quinta clase. No entendemos por qué el gobernador y el alcalde se prestan para una situación de estas de discriminación, porque para mí eso es discriminación pura. ¿Sí? Y aparte de que hacen esa obra de esa manera, quieren recoger las aguas de esa pavimentada, recogerlas y mandárnoslas, seguirnoslas mandando a nosotros por esta zanja que ustedes están viendo, que es una zanja que es totalmente ilegal. Si hubiera una persona que denunciara esto penalmente, el alcalde, el gobernador o la persona, el funcionario encargado de eso, se iría, aunque sea unos 2 o 3 meses, a la cárcel a temperar un poco. ¿Usted por qué dice que esto es ilegal? Porque desde el punto de vista ambiental, esto se llama contaminación ambiental. Crear un foco de contaminación ambiental, aparte de que es un peligro para la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuántos años llevan ustedes esperando un mantenimiento de la vía por parte de la alcaldía, de la gobernación? Mire, lo que sucede es una cosa, señor periodista. Acá, de vez en cuando, todos los años o cada 2 años, mandan una máquina. Con la máquina se vienen 10 o 15 supervisores. Son como 10 secretarias grabando, filmando, tomando apuntes y supervisando lo que hace una máquina. Pero nunca traen una volquetada de recebo para echarle a esos huecos. Esos huecos nunca lo hacen. ¿Sabes qué hacemos los vecinos? De vez en cuando recogemos plata, recogemos recebo de alguna parte y lo traen y lo echamos ahí. Entonces, no aceptamos que la máquina pase. ¿Por qué? Porque llegan y nos recogen el recebo y se lo llevan a la punta de la cuadra y lo dejan allá. ¿Sí? Y los demás nos alisan esa cosa con la máquina y nos dejan todo lo que es la grea. ¿Sí? ¿Cuántos años sin mantenimiento de esa vía? Por lo menos unos 5 o 6 años. ¿5 o 6 años? Por lo menos. O sea, aquí se pagan mandatos de alcaldes que los conocemos. Los conocemos porque los caballeros vienen por aquí, son tan conchudos que van a pedir el voto, empezando por el gobernador. Que el señor lo apoyamos aquí en esta cuadra todos. Pero no tenemos el apoyo. Cuando hizo esa programación de esa pavimentada, debió haber tenido en cuenta los recursos para habernos dejado la calle pavimentada hasta allá, tal como hizo con la 18. Por eso es que nosotros hablamos de discriminación. Por eso es que nosotros estamos rebeldes. ¿Por qué? Porque mire, señor periodista, usted ha visto que hay asentamientos humanos de 3 o 4 años y ya tienen las calles pavimentadas y tienen hasta polideportivo. Este barrio con 45 años y mire, tenemos el polideportivo, no lo tenemos. Tenemos el lote baldío ahí, que no sé para qué sirve, sirve para que los niños por ahí jueguen un poco. Pero no tenemos un polideportivo decente, no tenemos pavimentación de las calles. ¿Sí? ¿Cómo es la situación aquí en la época de lluvia? Cuando llueve, ¿cómo es acá? Cuando llueve le vamos a dar unos videos de cómo es. Esto se inunda, esto se forma por acá, es un riachuelo completo. Aquí es un profundo, una profundidad tremenda en esa zanja. Y aquí lo que es la calle, totalmente llena de agua. Eso es un río completo. Eso, las inundaciones que pasan por Teleón se nos quedan pequeñas. Y el tema del bienestar de todos los vecinos, ¿cuántos vecinos viven acá? Acá vivimos más o menos unas 30, 35 familias. 35 familias, un promedio de 150 personas. 150 personas, sí. Sí, más probablemente unos 100 y pico votos para los señores que vienen o los que cogen aquí y después no sirven para nada. Estamos a 1 año, 2 meses y 10 días. ¿Ustedes esperan de que durante ese periodo de los actuales, de los gobiernos que están presentes en estos momentos, le hagan un mantenimiento a esta vía? Sí, aunque sea para que se despidan de una forma digna, que sea saludable, que hagan equidad en la repartición de los recursos. No es posible que a nosotros nos tengan totalmente discriminados. ¿Qué dicen los vecinos? Pues los vecinos estamos en rebeldía, hemos pensado en soluciones, como por ejemplo, esta zanja que la alcaldía y la,
Mira, está, hablan de seguirla destapando, esa zanja, nosotros no la vamos a destapar más, nosotros lo que vamos a hacer es llenarla de tierra, llenarla de recebo. ¿Por qué? Porque es que es un peligro para los niños y es una contaminación ambiental ahí constante. Entonces es mejor llenarla y que los señores allá del otro lado vean qué hacen. Pero la solución era haber hecho un alcantarillado pluvial, que esa es la solución razonial en toda parte. O sea, cualquier ingeniero viene y mira eso, dice, hagan un alcantarillado. Y no, aquí lo que quieren es seguir con esa zanja ahí, que nosotros sigamos aguantando los malos olores de las otras calles. A nosotros nos dan pavimento, pero sí nos mandan el estiércol y las aguas podridas de los otros sectores. ¿Sí? A usted, Oscar, líder de ese barrio, aquí en la calle 17 con 28, en el barrio Santander, muchas gracias por su denuncia y entrevista aquí en Marandúa Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse, o sea, por su espíritu de solidaridad social con este sector.